Hola, hola, soy Nina del dúo Los Farsianteros y yo también escucho a Edison Campilla, el presentador de la familia. Queridos amigos, muy buenos días, estamos muy sumamente escuchados, de gran categoría, es su director, Enzo Campilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le habla Roberto Grillo, Los Farsianteros, y es para saludar a amigazo Edison Campilla, el animador de la familia. Yo soy Héctor Terry, yo también escucho a Edison Campilla, el presentador de la familia. Con ustedes, Edison Campiglia, el presentador de la familia. La columna del carnaval. Edison Campiglia, sí señor, el presentador de la familia. Humor picaresco brindará y todo el año es carnaval. Edison Campiglia, presentador de la familia. ¿Sabes cómo le dicen a tu mamá? Ustedes saben quién soy yo. Bueno, de la... Trepadas a serpentinas son hilos de plata que cruzan el alma. Vino la Bachelet ahí, ¿eh? Sí, sí. Un poquito. Señores, lo tenemos en línea. ¿A quién? ¿Sabemos como algo más de él? Ay, ¿cómo te gusta? No, yo te pregunto porque siempre decís, tenemos un compañero, ¿qué? Tenemos en línea a este compañero que tiene una ex mujer a la que le dicen emergencia. ¿Por qué? Siempre abierta esperando a los enfermitos. ¿Cómo estás? ¡Cuchitos! ¿Qué decís? ¡Arrancate sobre todo hoy! Sí, tranqui, porque es para la familia este programa. Para ir calentando el ambiente. Sí, sí, pero yo nunca me excedo. No te aguantás, en 2 minutos estás tirando una de Jacomás y una de esas. No, yo trato de hacerlo generalmente con este nivel. El que se excede es usted. Ah, no, a mí me pareció nomás que la otra vuelta tiraste de la concha y eso, pero no. Se ve. Se ve que yo escuché mal, estaría escuchando otro programa. ¿Cómo andás? ¡Cuchitos! Bien, bárbaro. ¿Viste que te traté de usted recién? ¿A mí? Sí. Ah, no me di cuenta, ¿no? Sí, yo tampoco me di cuenta. ¿Vos qué sentís por mi admiración, verdad? No, admiración. Respeto. En los primeros años sentí un profundo rechazo. Después me acostumbré, aprendí a quererlo, me acostumbré a su forma de ser, nefasta por momentos. Sí. Aprendí a quererlo y hoy le tengo cariño. Mezcla de cariño con lástima. ¿Me querés? ¡Ay, qué horror! A vos te da lástima mi vida, que me la paso acá tranquilo, el mar, sin un rápido pantaloso, el chino, tomamos una, vemos carnaval, con la cosa del club. Yo no quiero eso para mí, ¿Y tu vida qué te da, por ejemplo? No, yo tranquilo, ahí la llevo. ¿Qué? Cuando vos, por ejemplo, viste cómo decía cuando la amistad en la escuela, decía, ¿qué crees cuando sea grande? Y vos te ves ahora, decís, qué cagada, ¿no? No, más o menos estoy ahí, más o menos lo que quería. Más o menos. Sí. O sea, vos querías trabajar en un programa de la televisor, pero en serio. Y ahora tenés uno que hacen de cuenta que es en la televisor. Quería... Yo no quería trabajar en la televisión de chico. ¿No? ¿Qué quería? Contame, Cuchito. Quería ser veterinario. ¿Y entonces más o menos qué estás haciendo ahora? ¿Ya te lo dijo Fiorelita? ¿Qué se parece lo que haces hacer? Pero estoy feliz igual. ¿Y dónde tener? ¿Cuándo cura un animal? No, nada. Ni lo estudié. De ganso nomás. Ni lo estudié. ¡Fiorelita! ¡Hola! ¿Cómo andás, mija? Bien, ¿sabe que todo el mundo me dice Fiorella ahora? ¿En serio? Te juro. ¡Joder, bombo! ¿Y cómo está el burí ese creciendo? Creciendo, ¿verdad? Manuel crece. ¿Manuel le va a poner? Manuel. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Pero por el padre o algo? No, el padre no se llama Manuel. Ah, está. Y Manuel. Manuel. Manuel medio de viejo, Manuel. No sé, Manu, me gusta que le digan Manu. Ponele Maxi o Edison. Maxi se llama mi hermano, lo que pasa. Ah, ¿y Edison? Bueno, puede ser el segundo nombre. Lindo nombre, Edincito. Edincito. Tenés al de los lentes acá, ¿eh? ¡De los lentes! ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué contás? Bien, tranquilísimo. ¿Cómo venís ahora con todo esto de fin de año y eso? Bien, muy movido, por suerte, muy activo. ¿Qué está metiendo tablado como loco, no? Bastante, se podría decir, sí. ¿Y la plata? ¿Qué? ¿En qué la está gastando?
¿Cómo? Se guarda para el verano. Y guarda, el que guarda siempre tiene. Lo guarda para el verano de 2030. Ah, vamos, Renato, tenés que invertir, ¿viste? No te revientes, vos sos muy loquito, vos. Ahorrá lo más pensado y un día te agarra viendo un tablado por la rambla y la pones en fila, ¿viste? ¿Qué pones en fila? No deja pasar una, ¿viste? Pero esto es un disparate, yo jamás me detuve en la rambla. Te ha parado. Sí. Y un montón de cosas que vos decís, qué increíble que no pueda ser capaz de tomarse un taxi, por ejemplo. Y después te da reventado por una calentura. Campiglia. Qué fama horrible. ¿Sabés cómo le dicen a tu ex mujer? ¿Cómo? Nido de hornero. ¿Por qué? De agujero grande y prendida al tronco. ¡Ah! Ay, ay. Qué violencia. Él está muy bien, ¿viste? Y aparte no tiene mala palabra, nada. Bueno, también dicen que a la élite, señora, le dicen león de circo. ¿Por qué? Porque con un poco de carne se queda mansa. Ah, por favor. Está bien, es por ahí, porque no tenemos la palabrota. Después no comemos la miada. Viene Winch, te dice, yo les dije. ¿Cómo anda la relación con su amigo Winchester? De novela. Más mejor imposible. Vos sabés que carne y uña. Y con Deku, ni te digo. ¿Con Deku bien? Le estoy llenando la cabeza. Para el año que viene tengo unos proyectos, ¿viste? Ah, ¿qué proyecto? Ahí para la radio, un poquito más de participación mía. ¿Más? ¿Viste? Claro, y además capaz que 3-4 veces por semana, yo creo que puede ser un programita, ¿no? Okay. Ahora arrancar en enero, poner con toda la previa del carnaval. Pero entonces quieres tener un programa de carnaval. No, y todo, seguir, ¿no? Seguir, iría de 3:30 a 5:30, ¿no? No, ni en pedo, no seas ladrón. Ahí, más o menos. Jamás te pondrían a esa hora, porque a esa hora ya hay un grupo muy compacto instalado. Un socio nomás que tiene que pagar, que para mí, y se ahorra, viste, un montón de plata y es como. ¿Sabés lo que pasa? Ahí no vas a tener que voltear a una figura, vas a tener que voltear a un equipo. Qué lindo lo que decís. Y con lo que se dejan voltear ahí, no voy a tener problema. Carlita nomás ya ve que mucho problema en eso, no se hace. Yeah. El de lente donde le diga, mirá, yo te cobro 60 pesos, vos le tirás cabeza. Y vos, muchito, con la vida miserable que tenés. Cuando yo te diga, mirá, soy un diario de Jung, te vengo a hacer una entrevista o algo, pues ya está. Escuchame, yo me llamo hoy. Sí, no haces ahí en el Rápido Pantanoso. Comienza, yo me llamo. ¡Notable, adelante! Producciones Campiglia presenta Yo Me Llamo. Para participar, Facebook, eso, maná Facebook. Yo veo y te llamo para ver si anda la bocha. Esto es el jurado. Buenas tardes para todos. Yo me llamo en el programa de Narigueta, Cucho y el Delente. Podés participar. Hola, yo me llamo Shakira. Hola Shakira, ¿cómo estás? Llama. No te hagas el puto. Hoy participan. ¿Quién es el jurado? Señoras y señores, el cuarto programa del programa Sensación de la radio de la televisión uruguaya, con las más mejores imitaciones. Hemos tuvido cantantes. Tuvido, no. Objetos, personas, políticos. Un montón de personajes en estos cuatro programas. Hoy, señoras y señores, va a engranar nuestro de los jurados que ya pasaron grandes estrellas del firmamento. Atención, Sí. Los especialistas te dicen el parodista más completo de la historia. A ver si vos entendés. ¿Está? Un parodista de delante. Sí. Yo ya tengo un nombre. Nombrame cuatro conjuntos paroditas. Los Clappers, los Gavis, es que dejaste de mirar en el 86, dejaste de mirar el parodismo. ¿En cuándo? En el 88, 89, dejaste de ver. No, pero ya dije Zíngaros y Nazareno. No, todo está bien. Digo Zíngaros y Nazareno después. Ah, después de los Zíngaros. Está, muy bien. Bueno, eso que nombraste, me parece que salieron los cuatro, para que vaya viendo. Un parodista, porque viste que vos tenés un parodista que te baila, que siempre son los putitos, los gurises, viste,
putito, baila, bueno, baila. Le da fila, hace la foto. ¿Por qué descalificas así? Moculosa, suda los huevos. Después tiene, panorita que te canta, ¿entendés? Que siempre es gordo, canta lírico, como un Villalba. Un Villalba, te claro. Te canta la ópera, te hace la canción final, te canta un merengue para la bajada del conjunto. Después tiene un panorita que tatúa, el gordo Horacio, ¿entendés? Tiene un maritato que hace gusanito, tiene un... Carballo. Pendota, que te hace de viejo que solía la letra, tiene Carballo, que... ¿entendés? Tiene todo, vos tenés todo. Pero tenés, si vos, ponele, tenés uno, te queda un lugar solo, y pensás, uno que te haga todo te canta, tatúa, te baila, te compone, te escribe las canciones, a ver si me entendés, te escribe las canciones, él te las escribe, sabe escribir, unos nombres solo hay. ¿Saben quién es? ¿Quién? Con ustedes, señoras y señores, que participó en la música tropical, la Sonora Palacio, de Chicano, Grupo Montana. Ah, estuvo con el Tibaldo. Hay que ponerse de pie para nombrar a este hombre. Con ustedes, un saludo de Cowboy, Bandana, la voz del amor, Waldo Martínez. Aldo Martínez. Aldo Martínez. Aldo. Escuché una cosa, que fue impresionante la presentación de Campillo, pero atendemos una cosa, me hizo todo el currículum espectacular, ahora el nombre final es increíble. Sí, le encajó Waldo. La cagué ahí, Waldo, perdoná. ¿Cómo anda, Aldito? ¿Cómo está? Querido, qué emoción hablar contigo. No sabes la emoción que tenés. Esto, mirá, no sabes nada de carnaval. Fidelita sabe un poco más porque... ella tiene bastante terracota, ¿viste? Porque yo soy desayago. Claro, desayago, anda, se la habrá agachado de pito. ¡Ay, por favor! El gordo Melgarejo. ¡Ay, por favor! ¡Por favor, Castilla! ¡Cuántas imágenes fuertes! El gordo Melgarejo, no conocía al título que salía la contrafarsa, que siempre lo traje. A mí me llamaba la atención porque lo traje, le sudaban abajo las tetas. ¿Viste el pie de las tetas? Le quedaba toda la sudoración ahí. Bueno, nos podemos meter en el certamen. Ah, sí. Aldito, yo no para repasar. Los conjuntos que ha salido en carnaval, escuchame, precisamos como dos días, pero igual, hacía abuelo de pájaro, te lo voy a decir. Sí, abuelo de pájaro. Comencé con charoles, parodista. Sí, después pasé por Walker. Pasé Gavis. Gavis. Sí, Gavis, y Careta. Careta, salió Pinochito ahí. Los Gavis que eran del Tucho Horta, que el clásico era con los Clapper. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Y en los Clapper no saliste? No salí en los Clapper, no salí. Salí en los Walker. El Tucho te pegaba dos tiros en la nuca si salía en los Clapper. Sí, después, mucho más después salí con el Tucho. Tuve el placer de salir con los Gavis. Bueno, salí en humoristas también en los Dandies. Ahí obtuve la mención de mejor humorista carnaval. Los Dandies, salieron de humorista los Dandies. Yo pensé que había sido de parodista, ¿no? No, salieron como parodista y como humorista. El año que yo salí... ¿Y cuándo fue que hiciste de Evita? ¿Te acordás cuando hiciste de Evita? ¿Que hiciste de Evita? ¿Evita Perón? Yo estaba pensando lo mismo. Evita, que te hacía llorar todo el teatro de verano, desde antes que le arrancara a hablar, con el pelo recogido. ¿Viste cómo usa Waldo el pelo recogido para atrás? Sí, pero ganó mención, ¿no salió figura de carnaval con eso? ¡Haciendo de Evita! Sí, exacto, año 97, con Valentino. Con los Valentinos, ahí está, hacía de Evita ahí. Impresionante. Los brazos y decía, los argentinos, de Evita, y lloraba, era una cosa... Usted se emocionó también, amigo. Sí. Yo vi en la primera fila ese día, me acuerdo de usted llorando a mares. Sí, no, pero yo lloraba porque había apostado que ganaban los teenagers, me parece, ese año, y perdí como dos lucas. Bueno, escuchame, hablaste de los teenagers también, salí un año. Seguro, la teenager era un conjuntún, lo sacaba Arielito. Pará, que vos después te peleaste con Arielito, pero ahora te amigaste, eso me gusta. Eso fue mucho después, pero fui fundador de Zíngaro también. Seguro, sí. Mucho Edison. Estuve un poco distanciado, es verdad, pero está, volvimos. Estuve en Nazareno también. En los muchachos, todo, te hace todo. Bien, con Horacio Rubino. Hace la canción de... Con Sapien también, qué grande. Todo. Waldo es un carnavalero completo. La selección de panelistas de la historia, Waldo es el capitán, muchacho, que está marcando. Muy amable por esos consejos. Te canta toda la bajada, la que te llega con el AD. Y baila, si baila junto a mí, esa te canta.
Campilla, ¿sabés que haces la presentación más larga del mundo? Se me va a veces. Lo que pasa es que me está en la estrella la figura. Hacés la presentación más larga del mundo y te olvidás del certamen, del juego. Sí. Vamos a empezar. Waldo, mirá, tenés que... Aldo. ¿Cómo el de...? Lo que nos pasa, ¿sabés? Yo te voy a explicar. No nos gusta nombrar ese nombre acá. Persona no grata acá. No digas pavada, Gil. Porque lo echó a Cuchito. Es un amigo mío, nada que ver. ¿Lo conocés vos, el de Canal 12, que da la noticia? Ese, ¿sabés que nos dijo Cuchito una vuelta en un asado, medio mamado? Ay. Es un chupapí. ¡No! Muy fuerte. Qué mentiroso que sea. Ya sea el bueno y un culo roto. No digas pavadas. El tremendo mamadera del sopetilés. No digas pavadas. Dijo eso. Y por eso. Gran amigo Aldo Silva. Está, pero no lo echó. Entonces está. No me echó él, Gil, si no es jefe ahí. ¿Vos vas? Aparte, nadie me echó, yo renuncié. Sí, nadie te echó, no. Sí. Y el otro día vi que... Si no cobré despido, Nabo. Me fui yo. Y el Nabo soy yo. Vos no cobraste el despido y el Nabo soy yo. Pero porque renuncié. Me fui porque me quise ir. Ponían a las 4 de la mañana. No te atendían el teléfono. El portero te decía, usted no puede entrar. Vos renunciá, no te cobran el despido y el Nabo soy yo. Mirá vos quién es el Nabo. Escuchame. ¿Te puedes meter en el certamen? Está. Alberto, tenés que poner los puntajes de lo que me imiten, ¿está? Dale. La verdad, cuando hiciste Cita Rosa, también te invito a Cita Rosa, todos. Es verdad, año con los cíngaros. ¿Y este año con quién sale algo? ¿Con quién sale, Waldo? Este año vuelvo a salir con Cíngaros 2015, estamos allá, nos estamos preparando el espectáculo 2015. ¿Se puede decir qué hacen? Precioso. ¿Qué hacen? ¿Qué parodia hacen? Hacemos La Jaula de las Locas. Y Bill Hobby. Y la segunda parodia se llama Millán 2515, La Sociedad del Olvido. Se trata sobre un libro que habla todo sobre Villar de Bo, la historia, en fin. ¡Claro! ¡Pinochito va a ser de loco! ¡Pinochito va a ser de loco, no le va a costar nada! ¡Increíble! Porque lo viene enseñando hace como 30 años. Por eso la tiene clarísima este año. Pará, y La Jaula de la Loca la hicieron lo hagan en el 99, 98, me acuerdo. Sí, 99, exactamente. 99, la hacía Caballito con Canepa también, me acuerdo, estaba preciosa. Fabrito, bueno, Canepa, ahí está. Bueno, está, vos ponés los puntos para que van a mimitar. 2628-9626, cuatro oyentes participan haciendo una imitación de algo. Vamos arriba. Son tres oyentes entonces, tres participantes. Saludo el primero. Comienza, no, pero pará, vamos con la presentación del certamen. Ya la hicimos, me parece, Cuchito, ¿qué estaba escuchando vos? ¿En serio la presentación ya pasó? Yo creo que ya pasó. Pero vos, chico, ay, Dios mío, y después... Es cierto, ya pasó, sí. Ya tiene los tiempos la internet. Ya pasó. Está dando una noticia. Es cierto. Se para a mear, va, mea, se sacude, vuelve. Nadie se da cuenta. Ya, te enfermo. Viví diciendo disparate. ¿Alguna vez alguien te dijo? Te dijo, yo te vi. Hablas sobre Aldo Silva, que es amigo mío. Decís que en internet no me ve nadie y es mentira, me ve pila de gente. Ni siquiera tiene los cameramas que te avisen. Vos, mirá, te está prendido esto. Me tenés caliente. Porque son roboses. Pero aparte de decir... Aparte de decir que me echaron y no me echaron, me fui yo. No, está bien que vos lo reconozcas. No te hace mal reconocer. Abrile, Cuchito. Vos, aparte, ya me enteré que va a ir esta madrugada a Canal 4. ¿Qué hablas? A pedir trabajo. Nada que ver. Renegámelo. No, vos estás hablando de la Teletón. Ah, ¿y dónde? Pero yo no voy a ir esta madrugada. Yo voy a ir mañana de tarde, a la 1 de la tarde. ¿A dónde? A la Teletón. ¿Dónde? Va a ser en el estudio de Canal 4. ¡Oh, pitiqui! Pero es porque se hace ahí. Hay uno que va. Es porque se hace. Aparte, siempre ¿sabes qué? Va cuando está caliente. Pero aparte, no voy a salir en la televisión. Hay uno que va con el currículum, No voy a salir. Viste que denunció el otro, dijiste, me paseo. Pero aparte, no voy a ir al estudio de la Teletón, ¿sabías? Voy a ir a una transmisión paralela que se hace por internet, que es una web show. Alquilaste la cancha Full 5 en la esquina 6 horas seguidas para que te vean ahí. Hola, sí. Estoy al pedo si no tengo nada. Eso, dale, payaso. Si me sobra trabajo. No tengo tiempo para laburar en otro lado. Ay, no, y aparte es tan importante el trabajo tuyo. Bueno, dale, recibí a uno, atendé ahí. Hola. Sí. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Soy yo, acá, Paolo, de Pajas Blancas. Upa, salúdelo, Edison. Pablito, ¿cómo andan? ¿Cómo te va, hijo? Bien, bien. Precioso barrio, Paja Blanca.
Divino, yo conocí ahí. Lo más lindo. Iba a pescar. Tenemos una escuela y un supermercado. La escuelita preciosa, y yo iba a pescar siempre a Papá Baja Blanca ahí. Ah, tú no sabes lo que se pesca. Pablito, ¿quién nos va a mimitar? A Tabaré Cardoso. ¡Lindo! No tarde. Viene de Baja Blanca a mimitar a Tabaré Cardoso con ustedes, Paolo. Yo me llamo Tabaré Cardoso. Vengo de un sitio perdido en el sur, de entre gallegos y tanos. Soy un criollo mestizo y cantor que se acuñó con el tango compadrón. ¿Te gustó? Muy bien. Arrancó bien. Eso es irrespetuoso, Campina, porque les hablas arriba a los invitados. Y a Cuchito le dicen botella de pandillero. ¿Por qué? Porque le gusta que lo agarren por el cuello y le rompan el cuello. ¡Ah! ¡Aldito! ¿Se fue? ¿Quién va afuera? No, igual vótenlo porque puede ser finalista. Aldito, viste que es un desastre. El nivel casi siempre es bajísimo. La voz era la misma de él mismo. Cantó como él más. ¿Puntaje? ¿Cuánto decís? Escúchame, ¿puntaje del 1 al cuánto? Al 10. Al 10, ponele. Vamos a darle... 3. Vamos a darle un 6. ¡Sí! Oh, bastante bien, ¿eh? Pa, bueno, participante parece, número 2. ¿Qué tal regalar? Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, ustedes! ¡Hola! ¿Con Anderson? ¿Quién habla? Alejandro. Ah, ¿qué tal, mijo? ¿De dónde estás llamando? De La Guada, ¿cómo te va? Bien, notable. ¿De qué vas a invitar? A mi ídolo. ¿Eh? A mi ídolo. ¿A tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? ¡Ando Martínez! ¡Ando! ¡Opa, opa! ¡Me muero! Si me con invitaba, respeto, ¿no? Con respeto, ¿no? Con la admiración. Sí, ¿tenés bandana puesta? ¿Eh? ¿Tenés la bandana puesta? No, pero eso la uso en casa. Me miro al espejo y canto con Aldo. Entonces, sí, seguidamente, para mi mitad de Aldo Martínez, desde La Guada. Me acordaba, me llamaba. Yo me llamo Aldo Martínez. Una palabra, un vacío y otro cigarrillo más. Total. De mi mente una dibuja de soledad. Igualito. Cuando en mi mente buscarte, sentir en mi piel tu piel. Soy un recuerdo pendiente y una pasión que no puede ser. Muchas gracias. Muy bien. ¡Vale! Bueno. ¿Qué te pareció, Aldo? Vos qué decís. Si a vos te gusta, para mí también, pero si no, lo van a cagar. No sea duro, Capilo. ¿Qué te pareció? El tipo tuvo huevo, vamos a darle. Y pasa sin pata, ¿no? Vamos a darle 6,5. Bien ahí, bien ahí. Arranca arriba. Sí, sí, sí. Arranca arriba. Abrazo. Notable. Muchas gracias. La primera vez que me imitan a un jurado, mirá, yo hubiese imitado a Pitorita, sí. A Rubén Guayer, imagínate vos. Se viene el tercero. Tercero, último participante. No, penúltimo. Penúltimo. Buenas tardes. Sí, ahí está. Hola. ¿Quién habla? Está hablando con Federico, lo que pasa. Hola. ¿Quieren hablar a vos? Hola. Sí. No le quiero hablar. ¿Campilio? Sí, no, te atendió Cucho, hablale un poco. No, hablá con Campilio de una. Hablale un poco, decile hola Cucho, haceme el favor. Cucho. Sí, ¿cómo te va? ¿Te escucha Campilio? Bien. ¿A quién va a invitar, mijo? No se te escucha nada. A Tabaré Gangoso. ¿Qué? A Tabaré Gangoso. ¿Es gangoso? Tabaré Gangoso. Tabaré Gangoso. ¿Vos estás llamaste para hacerte vivo? No, llamo para saludar a Campilla. ¿Vos te pensás que es gracioso esto? Es precioso. Vamos con la invitación. Y vos sos hincha de Cerro. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Acá esto es un concurso serio. Yo tengo a Waldo Martínez acá, esperando para hacer un juicio. Y vos llamás, te haces gracioso. ¿Vos no me vas a calentar? ¿Por qué me haces calentar? ¿Y por qué Aldo Martínez roba con el Pinocho? ¡Anda pa' fuera, anda pa' fuera! Bueno, entra otro. Otro, vamos. ¿Aló? ¿Hola? Sí, ¿sabes el chiste? ¡Que vaya a los Jokers! Tranquilo. Ahí hay uno. ¿Quién está ahí? ¿Quién habla? ¿Hola? Sí. Sí, Gastón habla. Dale, ¿quién quiere invitar? Te voy a hacer... tengo a Cavani acá. Dale, para adelante, Gastón, invitando a Cavani. Rapidito, dale. Sí, dale. Yo me llamo Enzo Cavani. Dale.
una alegría muy grande, ¿no? Con todos los compañeros de la selección, ¿no? Y estar acá con, aparte con Diego, ¿no? Que Diego Lugano, que me ha apoyado mucho, ¿no? No, la verdad estoy contento, ¿no? Porque lo que la selección ha hecho un gran partido, el Eli, bueno, y es importante también, ¿no? ¿Quién y es aparte el segundo? Estar acá con Román, que ahora ascendió con el argentino, ¿no? Lugano. Y Román, ¿cómo andas vos? Riquelme. La verdad que lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Que bueno, que de repente no ha sido un gran campeonato, pero estamos en el mejor equipo de la Argentina y sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Es importante además estar en contacto con Pablo Engochea. ¿Ah, ya cantó? Y le mando un gran abrazo. No, bueno, la verdad que contentos, ¿no? Porque bueno, lo que es estas selecciones de Peñarol, estar en contacto con la gente que uno quiere y bueno, más que nada agradecerle a todo pueblo carbonero lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Bien, ¿Ya está? Sí, ya está. ¡Muy bien! ¡Te mando otro! Cavani y Riquelme, descollantes, ¿eh? ¡Notable! ¡Notable! Pará, ¿hay más? ¿Quieres otro? Sí, otro. Y te mando, no sé, a Titi Fernández. Dale. ¿Cómo te va, Mariano? Mira, te la voy a hacer cortita, lo tengo acá. Ahí la cagaron. Un agüero está bajando en este momento del ómnibus del Manchester City. ¿Cómo te va, Kun? Pero la verdad que contento, ¿no? Acá con lo que la selección argentina, volver a jugar con Carlos, ¿no? Que aparte a Carlos lo tengo acá al lado y todo lo que lo quiero. Carlito, ¿cómo anda? No, seguro, la verdad que re contento, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿Carlito qué? La selección, bueno, volver ahí con todos los brillantes. ¡Monstruo, es un monstruo! ¡Está muy bien! ¡Está bien, mijo! ¡Está bien! Lo mejor hasta ahora de todos, de todo el programa. Aldo, ¿qué puntaje le pondrías? No, está robado. ¿Sí? Ahí te metemos 10 seguros. ¡Ah! ¡Bien! El primer 10 en la historia de Dios, digamos. ¡Pulso! ¡Notable, mijo! ¡Insólito! ¡Bien! ¡Ponés a cagada! ¡Bien! Y será bajo el nivel de este concurso. Sí, yo creo que ya no tiene ni sentido. Qué que haya un cuarto participante. Ya está. Pasá. Porque esto para los tablados es buenísimo, entre un conjunto y otro, cuando llega tarde, subí al botija, mi hijo, vos poner un pancho y una Coca-Cola, está toda la noche imitando gente, ¿no? ¿Solo por la Coca? Seguro, en la lógica, ahí, bueno, vamos a anotar el nombre, Giorgio, ahí, porque hasta ahora va primero, ¿qué hacemos después, finales? Hombre, sí, hay que hacer algo después, tienen que los que ganaron pero tienen... Si usted no arma el formato, claro. Nosotros no podemos decidir. Los que han ganado tienen que clasificar a algo. Ah, también. Algo, claro, que clasifiquen a algo. Anotá y que clasifiquen a algo, poné, que clasifiquen a algo. Bueno, ¿sabes? Pero vos tenés que organizar. Claro, es un programa. Bueno, después hablamos y yo organizo ahí. Está. Bueno, está. Te mandamos un abrazo, viejo. ¡Aldo! Un abrazo grande. Gracias, Aldo. Chao. Aldito, sí. Muchísimas gracias, mijo. Te agradezco enormemente. Para mí es un orgullo. Un hombre de Perdimos de pura cepa, que cantaba el bailarín, que salió en grupo chicano. La pandilla Montana. Todo. La pandilla Montana. Pero va a repetir el Ya está. No, ya lo dijiste en la presentación. Buscá en internet si querés. Una vuelta sacó un disco hace pila de año que se llamaba La Voz del Amor, ¿te acordás, Aldito? Sí, por supuesto. La Voz del Amor, y yo me acuerdo clarito, él estaba tirado en la playa con un pantalón blanco y una camisa blanca y con todo el pecho para afuera. Y pelo, tenía, en ese momento tenía pelo largo, tenía pelo. Claro. Y el pantalón era blanco. Y se marcaban mucho los huevos, ¿te acordás? Y la playa, si no era la playa del Cerro, era la Ramírez, porque el agua era muy turbia, me acuerdo. Y abajo decía 20 años, me acuerdo yo, y ni se reflejaba la silueta en el agua de la mugre que tenía el agua. Se ve que no fuiste capaz ni de echarle 200 pesos en hasta el auto y irte a Piriápolis y a sacar la foto, güey. No, escuchame, lo que pasa es que pinchamos con el control y dijimos, es acá, porque se lo venía la noche y nos tiramos ahí. Estabas con una vincha azul, me acuerdo clarito de la foto esa. ¿Cómo sabe todo Campilla? Usted es un erudito, tiene una bitácora. Te mando un abrazo grande, Aldito. Bueno, muchachos, le mando un beso enorme, gracias por la deferencia, un placer, así, de verdad, pasar un momento divertido y bueno, y lo dejo con, tengo un amigo acá. ¿Qué? Que les va a mandar un saludo. A ver, aprovechando que vienen las fiestas y eso, y un saludo para todos ustedes. Tengo a Homero Simpson acá. ¡No!
Me mato. A ver, Homero. Te lo llamo, pará. Homero. Ya, este es bueno. ¿Cómo están todos? Les mando un feliz saludo de Navidad para Campilla y toda su gente. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Ay, man! ¡Por la radio estoy saliendo! ¡Cuidado, Homero! ¿Te das cuenta, Homero? Sí, ¿entendí? Que lo había hecho en los lazanenos, me acuerdo, un año que salieron abajo la bolsa, lo mataron. Y estaba notable Homero Simpson. Eddie. Un abrazo grande. Gracias, Aldo. Gracias, Aldo. Saludos, Campilla. Hasta la semana que viene, recuerda siempre que todo el año es carnaval.